Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida, aquí en Radio Libertad. Don Alfonso Escámez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un viernes más aquí, don Ramón. ¿Qué tal? Tiempo sin vernos, que ha pasado la Semana Santa. Que ya, vamos, ya la tengo casi como en Navidad. Sí, o sea, sí. Y bueno, y estos días más fresquitos, pues habíamos acostumbrado ya casi al clima esto, de verano. A ver, esto es un cachondeo. O sea, el cambio climático es eso, un día frío, otro calor. Uh-huh. Bueno, a ver si para el fin de semana que empezamos va mejorando. Pues ya dan ganas de, ya incluso de piscina. Bueno, un poquito de agua del cielo tampoco nos vendría mal. Sí, eso es cierto, que se necesita lluvia. Eso es. Y sobre todo regadío en Andalucía, en Doñana, que ya se ha aprobado. Uh-huh. Que todo, además, y vamos a hacer ese pequeño inciso político, y me callo, ya me sí, callo. Sí, no, política. Que todo lo que cabre al gobierno está bien. O sea, a mí me gusta. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Muy bien, mucho tiempo. Bueno, fíjate, si no lo hemos visto, que tiene ya otro look. Hasta barba. Ha crecido. Estáis los dos así con esas barbas, de menos, ¿verdad? Echábamos de menos. Ya. Barbas, sí, ya, mucho canosas. Deporte y mucho negocio. Ambas cosas que... Lo del negocio te lo compro. Lo del deporte ya me cuesta un poco más, porque si, al final os lesionáis. La vida de nuestro amigo Alfonso. Sí. No, aquí Agustín también ha pasado... También ha pasado 4 meses en dique seco. Pero, recuperando. 10 años sin pisar un fisio, 10 años. Y así está. Que se dice pronto. Que claro, el deporte que sí. Es malo, que lo digo yo. Claro que sí. Que Dios quiera que llegue a la edad que aparenta. Eso es. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues bien, aquí tampoco, no hago deporte tampoco. No. Y aquí estoy perfectamente. Además tienes una cara estupenda. Oye, vamos a hablar de deporte. Así es, de deporte y de negocio, de ambas cosas que decía ocupaban mi tiempo y es el tema que hoy traemos a Pecados Veniales, el deporte profesional, el mundo de los negocios que tienen un punto en común, ¿no? Que están formados o los equipos, tanto deportivos como el mundo de los negocios, buscan máximo rendimiento para alcanzar sus objetivos. ¿Cómo? Pues a través de identificar competencias y dotarlas de la energía necesaria para conseguir resultados extraordinarios, que es el objetivo tanto de los unos deportistas profesionales como de aquellos que nos dedicamos o que se dedican al mundo de los negocios. Y hablar de deporte profesional y hablar de negocio, pues es hablar de Emilio Sánchez Vicario, el cual no necesita mucha presentación, ¿verdad? Porque pues ha paseado a través del tenis la bandera de España por todo el mundo, y Luis Mediero, también muy vinculado y muy conocido dentro del tenis profesional. Y ambos, que han dedicado, como decíamos, su vida al tenis profesional, han descubierto cuáles son las claves que distinguen a los atletas profesionales de aquellos que no lo somos. ¿Y por qué no aplicar esas claves que han encontrado en el mundo de los negocios por parte de los líderes y de los ejecutivos para que puedan alcanzar sus metas? Esta es la razón que llevó a Emilio Sánchez Vicario y a Luis Mediero a diseñar un método y compartirlo con todos aquellos que buscan una herramienta para impulsar su desarrollo profesional. De esta manera nació Atleta Corporativo. Seré capaz de decirlo bien. Atleta Corporativo. Pero yo creo que los mejores para explicarnos el para qué y el cómo de este exitoso ya proyecto, del que yo personalmente he podido ya disfrutar, pues qué mejor que quienes lo crearon. Nos acompañan en el estudio Luis Mediero y al otro lado del Atlántico, en Florida, a través del teléfono Emilio Sánchez Vicario. Buenas tardes, Luis y Emilio, y bienvenidos aquí a Pecados Veniales. Yo creo que la mejor forma de empezar es que nos contéis cuál es el origen de Atleta Corporativo. ¿Cómo y cuándo nació este proyecto? Bueno, Emilio, ¿cómo estás? No sé si te oímos. Hola, buenas, estoy aquí. Bienvenido, don Emilio. Las voces sabias. a Emilio, como has dicho tú, le conoce mucha gente porque fue número 7 en individuales a nivel mundial, número 1 en dobles, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl con Sergio Casal. Él creó un concepto nuevo en Europa, que es una academia donde los chicos puedan estudiar, entrenar y competir en el mismo lugar. Compró un colegio high school americano y ahí empezó.
Su logro mayoritariamente es colocar un 95% de los alumnos que se gradúan en, con becas universitarias en Estados Unidos, pero sin, sin obviar el tenis de la alta competición, porque aparte de su hermana Arancha, pues por ahí pasaron Svieta Kuznetsova, número 2 del mundo, Pico Mónaco, bueno, pues una Andy Murray, casi número 1 del mundo. Y bueno, pues yo por otro lado me dedico a formar a entrenadores de tenis, de pádel, de golf y de fitness en todo el mundo. Cuando Emilio abrió sus academias, que tiene, él está en Estados Unidos ahora viviendo en Naples, pues... pues empezamos a hacer cosas para entrenadores juntos y bueno, luego hubo un punto de inflexión que ahora os lo contará Emilio porque él estaba pasando por un pequeño bache en personal y bueno, pues de alguna manera buscamos ayuda y eso nos encendió un poco la llama, ¿verdad, Emilio? Sí, en un momento dado de mi vida, después de haber competido, de haberme cuidado, de haber hecho las cosas como tenía que hacerlas para rendir lo máximo que podía, a nivel, digamos, ejecutivo, pues no era capaz de manejar pues mi salud ni el estrés, ¿no? Que me suponía pues tener un proyecto muy importante con cientos de empleados, ¿no? Entonces, en ese momento toqué fondo y como bien dices, fuimos a buscar ayuda, y la ayuda que recibí en ese momento me di cuenta que toda venía a través de lo que yo tenía dentro y que Luis tenía dentro, ¿no? Que era la exigencia que supone el entrenamiento y las repeticiones y los hábitos y la fortaleza mental en el mundo del tenis, ¿no? Entonces, hablando juntos dijimos, bueno, pero todos nuestros conceptos de enseñanza son mucho mejores que los que te han hecho ver, ¿no? Y entonces ahí nos decidimos poner a las pilas y Luis trabajó pues todos los manuales y toda la estructura del curso y bueno, desde entonces pues hemos estado haciendo montones de compañías que a través de cómo entrenamos y cómo vivimos el alto rendimiento en el mundo del tenis, aplicándolo a sus vidas diarias y a su día a día, pues rinden mucho mejor en sus empresas, pero sobre todo también en sus otras patas importantes de sus vidas, ¿no? Ya sea pues la familia, los amigos, el ocio, y sobre todo la salud, ¿no? Que la salud es la clave para poder estar bien y tener la energía adecuada. Así que cuando haces algo de gracias a que te ha pasado a ti, que has tenido que ponerte las pilas en este camino, pues todo coge mucho más fuerza y la verdad que este curso pues cambia vida, así que encontrarnos a gente de repente que nos abraza, que nos dice gracias, que nos dice he vuelto a ser persona, he vuelto a tener una relación, he vuelto a tener a motivarme en mi trabajo, pues es algo que no tiene precio. ¿Y cuáles son los diferentes programas que podemos realizar en atleta corporativo? ¿A qué perfiles van dirigidos? Bueno, normalmente trabajamos, tenemos varios programas, pero realmente el que dice Emilio, que es el que más impacto tiene en las personas, es el que llamamos ACE Full, que son 2 días de duración, son unas 25 horas aproximadamente, y es donde nos da tiempo a trabajar realmente con los directivos el primer día para que entiendan los conceptos y el segundo día les damos las herramientas para que cada uno las pueda ejecutar en el campo que considere más, más necesario. Luego ese mismo programa de 2 días lo tenemos resumido en un día, que es el que hacemos, por ejemplo, para el Instituto de Empresa en su programa Senior Management Program, que solo van los viernes y un ratito el sábado por la tarde, entonces lo concentramos en un día, que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque no tenemos el mismo tiempo para trabajar y para impactar. Y luego ya tenemos versiones de 4 horas y de 2 horas, incluso estamos desarrollando una metodología para la parte online, porque todos los cursos son presenciales, y normalmente trabajamos con el alto directivo, consejos de administración, presidentes, CEOs, directores generales, pero de empresas grandes, medianas y pequeñas. Llevamos ya en el mercado 15 años y más de 15.000 directivos han pasado un poco por el flujo de este programa que, como ha dicho Emilio, pues nos sentimos muy orgullosos cuando recibimos un mail que dice: me habéis cambiado la vida, ¿no? Uh-huh. Qué bien.
Luis y Emilio, el otro día precisamente viendo y relacionado con, sobre todo con Emilio, que ha sido un gran tenista, vi el documental de la vida de Boris Becker y me sorprendió mucho el ver un gran atleta como tú, Emilio, que habéis practicado el tenis, ese cambio tan profundo que supone desde que estás en activo hasta que cuando empieza tu nueva vida, que encima, pues bueno, los deportistas de élite es muy rápida y muy joven. Esos aprendizajes que tienes que hacer para transformar tu vida también os sirven y los errores que se pueden llegar a cometer para aplicarlos a los directivos y a las empresas? A ver, sirven porque es un extremo, digamos. O sea, tú has trabajado más que nunca desde prácticamente la infancia hasta los 30, 35 años. Has tenido el pico, digamos, has subido al Everest de todas las posibles tecnologías, de todas las tácticas, de todas las el rendimiento físico y el rendimiento mental. O sea, has llegado a la exigencia total, ¿no? En una edad muy temprana, cuando eres como Boris Becker, de un país que además se crea un boom increíble, porque le llamaban a él boom boom, pero fue un boom espectacular el que se creó en Alemania con su llegada, pues ahí se añaden una serie de circunstancias todavía más difíciles de poder entender, ¿no? Para una mente joven que de repente pues consigue ese tipo de éxito y ese tipo de fanatismo y ese tipo de país totalmente volcado hacia una persona, ¿no? Y el tiempo pasa, vas ganando más, ganas menos, pierdes, consigues títulos, ganas muchas cosas, pero de repente el tiempo pasa y se acaba. Entonces, una de las grandes dificultades dentro de del mundo nuestro es que a los 30, 35 años cualquier cosa que vayas a hacer es menos de lo que hacías. Tienes que al final un poco gestionar, ¿no?, tu vida, y debe ser difícil a una edad tan temprana, como una empresa, ¿no? Ir ahorrando de cara a tener los suficientes recursos o dividendos como para poder gestionar tu vida, porque desgraciadamente nos vamos haciendo mayores y viene gente joven que te saca, ¿no? Y ya no, imagino, sí, pero solo a nivel económico, sino a nivel emocional, ¿no? También. Claro. Sí, pero fíjate que mientras tú estás compitiendo y eso, no crees que nunca se va a terminar. O sea, siempre piensas que vas a seguir ahí arriba, siempre piensas que vas a seguir ganando un montón de dinero, siempre piensas que eres el mejor de todos. Tu ego no pasa por las puertas, porque si no piensas así tampoco vas a ganar. Entonces no es muy difícil el planificar como una empresa, porque es muy complicado si con la gente que te rodeas y con la gente que te ha educado, o sea, tú no tienes los valores apropiados para ir pensando en todas esas cosas, pues te puede pasar que cuando llega el momento ese, pues te choques con una pared o con un muro gigante, ¿no? Y que te cueste mucho el readaptarte a que hacer una vida normal como el resto de las personas, ¿no? Porque ya ese pico ya lo has pasado, ¿no? Es como si estás acostumbrado a subir al Everest y de repente a partir de los 65 te dicen, no, es que ahora vas a subir aquí al montecito este de aquí, de que subes caminando, ¿no? Entonces nunca vas a tener la adrenalina, ni la preparación, ni la fuerza, ¿no? Entonces, pero el montecito pequeño también tiene subida. Y si no te preparas, y si no tienes los valores adecuados, y si no pones el respeto justo, pues te viene una tormenta y también te caes y también te haces y te mueres en un barranco, ¿no? Entonces, no es fácil gestionar cuando eres un número uno como Boris Becker, o como todos estos que han sido números uno, el después de la competición, porque se complican mucho las situaciones, y porque prácticamente, o sea, cuesta mucho adaptar la cabeza para hacer lo que hacías con el tenis en otras cosas, y las otras cosas son tan importantes como el propio tenis. Entonces, si él pues gestiona una empresa, si él gestiona a su familia, si no le pone la misma intensidad que le ponía a lo que hacía muy bien en el tenis, lo que hacía muy bien en el tenis no era por los golpes. Todos los números uno no son por los golpes, son por cómo tienen su físico y su cabeza, sobre todo su mente, que les permite jugar los puntos importantes con las mejores armas.
Y cuando pasan estas cosas, pues es porque o no le has puesto el cuidado necesario, o te has despistado, o no le has puesto el entrenamiento suficiente como para valorar esas situaciones y esas decisiones que has tomado. Son diferentes que las tomas en la pista y pierdes los partidos. Y estas experiencias, tanto tú, Luis, como entrenador, como tú, Emilio, como deportista, ¿las ponéis en práctica para que todos los profesionales que van a atleta corporativo, con vuestro conocimiento, sean capaces de lidiar con todas esas series de complejidades que pueden surgir en la vida? Bueno, yo creo que al final todo nace de un concepto, como ha dicho Emilio, en el cual nosotros creemos firmemente que todos somos atletas. Uh-huh. Hay atletas profesionales deportivos y hay atletas profesionales corporativos. Al final, lo único que nos diferencia es el escenario donde se compite. Bien sea una pista de tenis o bien sea en un consejo de administración o sea negociando una operación para tu compañía. La diferencia que hay y lo que nosotros nos dimos cuenta, y luego independientemente que seas atleta profesional o atleta corporativo, luego los dos tienen algo en común además, que luego tienes que seguir compitiendo, porque cuando acaba el trabajo en la empresa tienes la familia, tienes los hijos, tienes los amigos, tienes tu pareja, y al final la vida hoy en día es una competición constante, vamos a 7-24, prácticamente estamos todos los días ahí, y al final lo que diferencia es que el atleta tiene que entender el por qué viene todo esto. Y esto viene del simple concepto, de para que os hagáis una idea, de que un deportista, como por ejemplo Carlos Alcaraz, el 90% de su tiempo lo dedica a entrenar. Su jornada laboral dura entre 4 o 6 horas al día, dependiendo si tiene partido de competición o no. Y su carrera profesional, en el caso del tenis, está en torno a unos 17 años. Cuando hablamos de un alto directivo, nos damos cuenta, en todos los test y cuestionarios que les hacemos, es que no entrenan. No entrenan más de un 10%. No llevamos a entrenar a ponerse un chándal y salir a correr. Hay muchas maneras de entrenar. Sus jornadas laborales duran entre 10 y 12 horas cada día, en algunos casos 14, y sus carreras profesionales duran más de 30 años. Entonces, lo que no entendíamos era, si Carlos Alcaraz entrena el 90% de su tiempo para trabajar durante 6 horas durante 17 años, ¿cómo tú, sin entrenar, quieres trabajar 12 durante más de 30? Eso va a tener un impacto directo en tu organismo, en tu cuerpo, en tu salud. Y eso es lo que pretendemos con los cursos, de cambiarle el chip al directivo, porque el directivo sabe gestionar muy bien su tiempo en general, pero no sabe gestionar la energía. Entonces, la gestión de la energía es lo que te da, como decía Emilio, la clave para obtener resultados extraordinarios. Para que te hagas una idea, cuando le decimos a un directivo qué es lo más importante que tiene en su vida, si están casados y tienen hijos, nos dicen los hijos. Claro, cuando... No la pareja. Interesante. Normalmente, si tienen hijos, lo primero suele ser los hijos, lo segundo la pareja. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el trabajo no aparece en un alto directivo, y si aparece, aparece en el quinto o en sexto lugar. Entonces, lo que no entendemos, cómo cuando nos ponen sus hijos y les preguntamos cuánto tiempo le dedicas a tus hijos cada día, te dicen, es que no tengo tiempo, normal, porque un alto directivo trabaja 14, 16 horas al día. ¿La diferencia en qué está? La diferencia está en que igual tienes media hora, pero esa energía que tú le metes a esa media hora es lo que marca la diferencia. Es decir, el tiempo para nosotros, si no hay energía, no tiene valor. Tú puedes estar 3 horas en una reunión y no hacer nada, puedes estar 20 minutos y hacer mucho. Puedes estar con tus hijos 3 horas y no hacer nada, y puedes estar con tus hijos o con tu pareja media hora y tener una conversación, una cena, o ayudar en los deberes o lo que tenga que hacer. Entonces, al final, cuando el directivo viene al curso y le enseñamos primero a identificar cuál es su estado de competición actual, es decir, cómo tiene su cuerpo para competir. Es decir, para que os hagáis una idea, según entra el directivo por la puerta, le hacemos una analítica de composición corporal y de sangre. Es decir, tú tienes que saber cómo tienes tu cuerpo para la exigencia que le vas a pedir, sea física o cognitiva, me da igual. Entonces, al final, el directivo tiene que entender que si tiene que jugar la final de Roland Garros, Rafael Nadal no puede ir a jugar ahí con un café y dos galletas. Pues es como muchos directivos se van a hacer negociaciones por la mañana con un café y dos galletas. Tú tienes que entender que tu cerebro necesita gasolina para funcionar, de dónde la saca y cómo se la das. Claro, cuando tú entiendes en qué estado estás y cuál es tu estado ideal, que es lo que Emilio lo llama la mejor versión, es decir, tú, el ser humano tiene entre 8 y 12 días al mes para competir a su máximo nivel. Y todos los que estamos en esos días,
jugamos bien el partido o trabajamos bien. Lo difícil es jugar un partido bien cuando tienes un mal día y ganarlo. O lo difícil es sacar una negociación adelante cuando no estás en tu mejor día. Entonces, al final, cuando tú entiendes que la diferencia está en dar lo mejor que tienes, que es lo que nosotros llamamos el estado de competición ideal en tu día a día, sea en la empresa o sea con tu familia, es donde se marca la diferencia. Y en eso está la energía. Al final, si tú manejas, que es donde está en el deporte de élite, Emilio lo decía, sí, la mente, pero la mente, porque tú puedes tener mucha energía, pero estar negativo, frustrado, ansioso, etcétera, etcétera. O puedes tener mucha energía y estar positivo, concentrado, con foco. Es decir, la energía la tienes, pero al final la parte mental es la que te la lleva hacia un lado o hacia otro. Oye, 15 años... Y volviendo un poco a la pregunta, cuando hablas de toda esta teoría de cómo debes hacer las cosas, cuando tú pones ejemplos y pones situaciones que viven los atletas de élite, pues la gente se identifica mucho más, porque al final tienen que pensar como ellos. Entonces, cuando tú les explicas cómo piensa el jugador y cómo está dispuesto pues a hacer cualquier cosa, ¿no? Y a escuchar totalmente a las personas que tienen alrededor, porque al final uno de los grandes problemas de estos jugadores es que nosotros somos los CEOs de nuestra compañía, ¿no? Entonces, pero tú tienes que tener a gente alrededor, a tu entrenador, a tus que te tienen que decir las cosas que tú no quieres oír, pero tú les estás pagando. ¿Cuántos CEOs, cuántos directores de compañías están dispuestos a escuchar a la gente que tienen alrededor que está equivocado, que ha hecho las cosas mal, y tener la humildad de recibir esa información, ¿no? Entonces, cuando tú explicas que esa gente me mira en cada punto a su coach, estos CEOs que han ido a Harvard y que han hecho no sé qué, que ya lo saben prácticamente hacer todo, pero no entrenan, se dan cuenta que cuanto más sean capaces de recibir información de la gente a la que está con ellos, pues mucho más potente va a ser el resultado. Oye, 15 años me decías que llevabais ya con el proyecto de Atleta Corporativo. ¿Qué habéis aprendido vosotros? Bueno, cada día, porque al final, como ha dicho Emilio, esto nació por un problema, en el caso suyo, pues que tuvo en su día y que buscó ayuda para solucionarlo. Y nos dimos cuenta de que todas las herramientas que nosotros teníamos eran mucho mejor que las de esos especialistas le dieron en su día a Emilio, que ya fueron buenas también. Y al final, pues todo eso lo hemos plasmado con todo el equipo que tenemos de psicólogos, de fisiólogos, de preparadores físicos, de todo lo que tenemos alrededor, y hemos utilizado pues las mismas herramientas que un jugador profesional necesita para rendir a su máximo nivel, pues aplicarlas al directivo. Y al final, pues los resultados no es... llevamos 15 años y más de 15.000 ya han pasado por los cursos, pero sobre todo para mí lo importante es el impacto que tiene, que al final la gente la llevamos por una senda, y Agustín ha participado en uno de los cursos, donde le da tiempo a la reflexión y le da tiempo a escarbar. Es como pisar el freno, que cuanto más alto nivel, más les cuesta pisar el freno y menos escuchan a la gente. Y como decía Emilio, todos los ejemplos que damos a través del deporte, sobre todo utilizamos deportes como el tenis, el pádel, el golf, que todos ellos de alguna manera o los han practicado o están familiarizados con él, con lo cual pues esa información la aceptan mucho, mucho mejor. Y al final pues logramos pues cambiar, como decía Emilio, vidas, que es la mayor satisfacción que tenemos. Sí, yo creo que un atleta corporativo, si algo aprende, es el autoconocimiento, a ser consciente de cuáles son sus recursos y de cómo aplicarlos. Y en este sentido, y terminando ya, ¿no?, que se nos agota el tiempo, ¿cuáles diríais que son las claves del mindset de un deportista profesional que trasladáis a través del curso de atleta corporativo a ese ejecutivo que quiere convertirse en un atleta corporativo? O dicho de otra, o preguntado de otra manera, ¿qué se va a llevar alguien de esta formación? Bueno, primero de todo, el tenista es su primera virtud número uno, y cuanto más alto esté en el ranking, más todavía, es un número uno en aceptar la adversidad, volverse resiliente para competir a un nivel inferior al perfecto, ¿no? Entonces, el gran campeón no es el que juega perfecto un día. El gran campeón es el que juega
normal los días malos, ¿vale? Entonces, para llegar a ese estado en el cual tú eres capaz de competir aún estando mal, has de conocer perfectamente, pues, tanto tu juego, o sea, tus técnicas, has de conocer tu táctica, has de conocer la capacidad de tu cuerpo y el tiempo que tiene para aguantar y cuánto ese aguante te va a permitir hacer lo que tú haces bien. Y sobre todo, pues, has de tener un mindset en el cual no es un problema el perder algunos puntos. O sea, no, el campeón no vive enfadado cuando pierde puntos y no vive ansioso cuando tiene que ganar un punto. El campeón vive el punto, el presente, ¿qué es lo que voy a usar? Estoy que no me puedo aguantar, pero voy a tirar la derecha paralela al revés para luego meterme y tirar una corta o para luego meterme con la derecha y tratar de hacer lo que yo hago bien en ese momento, aunque esté fatal. Es decir, si el otro me contrarresta de manera que no me espero, tengo que estar adaptarme, tengo que ser resiliente para decir, no, es que ahora no me lo ha dejado fácil, ahora tengo que ponerme a pasar bolas para volver a tener una oportunidad para volver a hacer el paralelo. Entonces tengo que estar todo el tiempo 100% metido para tratar de que uno que está delante mío, que no quiere que yo haga lo que yo quiero hacer. Y es todo el tiempo, cada punto, todo el partido. Es decir, mantener durante el mayor tiempo posible ese equilibrio, ¿no?, entre táctica, técnica, mentalidad y físico. Claro, es el 360 total, ¿no? Es como cuando decía, hablábamos antes, ¿no?, de una negociación, una reunión, un cambio de filosofía, un nuevo proyecto, lo que sea, que la gente, o sea, no, qué ansia, que no sé qué, me van a hacer esto, voy a tener que hacer lo otro, ahora voy a tener que trabajar más, ahora voy a pringar, ahora no sé qué. No, el ser capaz de concienciar a todo el mundo, como hacen los CEOs de los números uno, para que estén totalmente involucrados, tanto el encordador, porque tiene que hacer bien las raquetas, como el fisio, que le tiene que hacer bien el masaje, como el entrenador, que le tiene que ordenar bien, todos a una, para poder, en ese momento clave, en un punto, porque los partidos se van a decidir en un punto, Juan, 200 puntos se deciden en un punto, tienes que estar ahí, atento, como un lobo, para en ese momento hacer el patrón que tú quieres hacer para ganar esa negociación, ese partido, esa situación. Yo te contestaría, y eso es un poco lo que van a aprender. Yo te contestaría, Agustín, esa pregunta sobre lo importante del curso o del programa es que le ayudamos al directivo a buscar el equilibrio. Y el equilibrio lo tienes cuando tu vida profesional está alineada con tu vida profesional. Si te va muy bien a nivel personal, pero profesionalmente no te va muy bien, tú no tienes equilibrio. Si te va muy bien a nivel profesional, pero a nivel personal no te va bien, no tienes equilibrio. Y al final, ese equilibrio lo buscas identificando cuáles son las prioridades en tu vida. Segundo, organizándote para atenderlas. Ahí es donde está el concepto de la energía. Igual no tengo mucho tiempo, pero con la suficiente energía igual puedo compensar la falta de tiempo. Tercero, haciéndome un experto en cómo generar la energía y la importancia que tiene el dormir, el comer, el descansar, el hidratarse y el moverse para generar esa energía que me permita estar en mi mejor versión cada día. Y luego está el plano mental, que es el que te ayuda a canalizar toda esa energía, que al final, como ha dicho Emilio, es el que te da la calidad, la intensidad y el foco en todo lo que haces. Y sobre todo tenerlo alineado hacia tu propósito de vida, ¿no? Que exacto. Es el que tira de ti en todo. Fíjate en todo que el 99% de los directivos, cuando les pedimos que nos digan la misión de su empresa, nos la dicen de memoria. Y la de su vida les cuesta. Y cuando les preguntamos, ¿y la misión de tu vida?, pues nos miran con cara de póker como diciendo, ¿qué nos está contando esta gente?, ¿no? Y al final logramos que salgan del curso por lo menos con un borrador. ¿Cómo es posible que tengas claro para dónde quieres llevar a tu empresa y no tengas claro para qué quieres hacer con tu vida? Pero eso es un común denominador en día todos día. Los cursos. De los ejecutivos y de los que no lo son. Se nos está echando el tiempo encima. Emilio Sánchez Vicario, Luis Mediero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pero una pregunta muy importante. Todos aquellos que nos están escuchando en Pecadores Veniales y quieren tomar parte porque quieren cambiar su vida, tanto, como tú has dicho, Luis, profesional como personalmente, ¿cómo pueden ponerse en contacto con Atleta Corporativo? Bueno, pues muy fácil. La página web, que es www.atletacorporativo.org. Y ahí tienen toda la información, los emails, los teléfonos para llamar. Y si se animan a algún curso, normalmente trabajamos con compañías, pero en Madrid tenemos un curso abierto que lo hacemos
2 y 3 de octubre en Segovia, en régimen residencial, organizado por el Club CEO de España, que dirige Mariano Llorente, y bueno, que si alguno está interesado, pues que contacte con nosotros y estaremos encantados de ayudarle a que mejore su rendimiento personal y profesional. Bueno, pues ahí que nos meteremos en la web para buscar la información de todos los cursos. Recomendamos vivamente a nuestros oyentes que lo hagan. Y nada, muchísimas gracias.